Eliminarnos, ¿vale? De hecho la ha formado en el barrio, ahora vamos a ir a visitar el barrio porque la ha liado, pero parda. Bueno, nuestro socio está aquí con nosotros, ¿vale? Nuestro socio está aquí que está ligando el chaval, está ahí tranquilito, vamos a dejarle un poquito más. Y mientras yo voy a enseñar cómo voy vestido, ¿vale? Voy vestido con esta pedazo de camiseta Nike, ¿vale? Estilo tank, así tipo básquet. Que la verdad es una pasada porque es Supreme, ¿vale? Es una pasada, fíjense ahí con todos los logos de los Chicago Bulls, de los Pistons, de los, vaya, de todos los equipos de la NBA y de, vaya, logotipo, una artista guapísima, vaya. Está súper chula. Bueno, también he cambiado lo que es mi peinado. Lo he cambiado porque como estamos buscados, no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos súper buscados desde la que hemos liado con la motoreta esta que le robamos a Telepizza, no es la que formamos, y nos están buscando, ¿vale? Así que... eso es otra cosa más por la que se ha liado, ¿vale? Y bueno, dicho todo esto, lo que vamos a hacer en el día de hoy es rápidamente subirnos a una barca que tengo por ahí abajo, ¿vale? Por estas escaleras, vamos a ir bajando. Y nos vamos a ir con los socios, ¿vale? Me llevo al socio, socio, vente, ven. Vamos, vamos, que nos vamos, que tenemos prisa. Pues bueno, ya está aquí el socio subido con nosotros, nos vamos para la orilla. Lo que pasa es que nosotros no teníamos ganas de nadar. Y ya tenemos allí a dos hombres más que nos están esperando con ese pedazo de carrazo, ¿vale? Vamos a aparcar nuestra lanchita por aquí. El caso era no mojarse, ¿vale? Yo sé que esto lo podríamos haber hecho nadando, pero era no mojarse. Esa era la cuestión. Ya estamos aquí. Quieto, ¿qué ha pasado con mis gafas? Uf, que las he perdido por el camino. Bueno, vamos a buscarlas a ver si están caídas por aquí por la barca. Bueno, ya he encontrado. Quieto ahí, ya he encontrado las gafas. Listo. Joder, tío, me estoy haciendo con la ropa, madre mía. Me estoy mojando entero. Bueno, aquí estamos ya en la orilla, ya tengo mis gafas que las he encontrado. Allí se queda la gente en la fiesta del barco. Y yo desde el barco, tío, he estado viendo aquí a esta muchacha, madre mía. Joder, ¿esto qué es, tío? Bueno, un buen niño. Esta tiene que ser para mí, ¿eh? Ustedes todos tenéis novia y yo no tengo, esta tiene que ser para mí, ¿eh? Hola, muy buena, señorita. Esta parece que es la madre, ¿no? Joder, tío. Muy buena, señorita, ¿cómo está? Mira, me ha saludado y todo. ¿Qué pasa, ella? ¿Cómo estáis, eh? Oh, mira, pero la madre... bueno, mira, la madre parece simpática, ¿no? Me la va a tener que llevar un poquito para allá, ¿no? Porque es que aquí delante de la madre no le voy a pedir el número, ¿no? Hola, muy buena, yo soy el dueño de aquí, del barco ese grande que tienes ahí a la espalda. Si te quieres venir a la fiesta, te viene cuando quieras, ¿eh? Mira, ¿me va a dar tu número o qué? Mira, que me lo va a dar, que me lo va a dar. Mira, niño, que me está dando el número, quieto, para. Bueno, bueno, bueno. Espérate, que lo voy a apuntar. Bueno, yo ya tengo el número aquí de la chavala esta.
Así que ya lo que queda es vernos después, ¿no? Después nos vemos, ¿no? Uy, mira, mira, mira. Uy, madre mía, esta mujer me está volviendo loco, ¿eh? Madre mía, cómo me ha gustado a mí esta chica, ¿eh? Bueno, el caso que nosotros tenemos que irnos a trabajar. Tenemos un trabajo, ¿sabes? Yo soy un hombre muy ocupado de negocios. Yo la verdad que soy un hombre que se dedica a los negocios grandes. Y tengo que ocuparme, ¿vale? Pero pronto voy a llamarte, ¿vale? Y nos vamos a encontrar. Así que dame un día o una cosa así, que nos vemos rápido. Mira, pero que me ha dado un beso y todo. Madre mía de mi vida, viejo. Oh, mira, pero... Mira, se ha quedado tan pancha, tío. Bueno, nos vemos, niña. Venga, vámonos, gente, que os quedáis pasmados. Mira cómo se han quedado esa gente, se han quedado pasmados. Venga, tío. Todo el día en la fiesta con uno y con otro, y ahora yo me voy con uno y se quedan pasmados. Bueno, gente, nuestras barcas las dejamos ahí y nosotros nos vamos ahí en este pedazo de Hammer que me lo pedisteis que lo pillara y me lo pillé, ¿vale? Me lo pillé. Ahí nuestro colega José me lo ha dado a la venta, eso sí, lo he tenido que comprar. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos para el barrio porque han habido disturbios, ¿vale? Ha habido mucha movida en el barrio, así que vámonos para allá. Madre mía, esto cómo es, ¿no? Vámonos. Bueno. La verdad, no le he tintado ni los cristales ni nada para que no dé mucho el cante, ¿vale? Porque si no, nos van a parar, pero a la voz de ella, ¿vale? Vamos a salir por aquí con mucho cuidadito porque hay controles en las entradas y salidas a la ciudad, ¿vale? Así que hay que ir con mucho, mucho, mucho cuidado para que no nos paren, ¿vale? Madre mía. Quieto, quieto ahí, ahí tenemos ya un control. Madre mía, me voy a pasar aquí porque no tengo ganas de que me paren. Voy a ponerme intermitente y todo para que no me puedan parar. Fíjense que están controlando ahí todos los coches. Bueno, el caso que están buscando, ¿vale? Según las noticias, a un hombre afroamericano, ¿vale? De cuerpo fuerte y, bueno, tatuado. Bueno, como eso, aquí hay 100.000, vaya. Que no nos van a encontrar la vida. Quieto, voy a quitarme intermitente. Y la verdad que no nos van a encontrar la vida, ¿vale? Tienen que buscar mucho o dan con nosotros. Porque yo al último policía que me vio la cara le disparé. Y ese ya seguro que ni se acuerda de mí. Así que, porque yo ya no, que no sé ni dónde habrá acabado. Bueno, ¿estáis bien o qué, gente? Bueno, esta gente parece que están bien. Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir para el barrio, ¿vale? Y vamos a ver cómo está la situación allí. Así que nos vemos en un plisplas, ¿vale? ¡Sí! ¡Madre mía, tío! Encima le acabamos de chocar aquí a este tío del control. Bueno, ya hemos llegado aquí al barrio. Fíjate, está la carretera cortada. ¡Uf! ¡Qué piñazo que le he pegado a este tío! Le he reventado medio coche, niño. Mira, y el nuestro no le ha pasado nada. Le hemos jodido el coche. Bueno, el caso es que nosotros tenemos que meternos por aquí. Vamos a poner nuestra intermitencia ahí, de que vamos a hacernosla bien. Eso es. Y la verdad que no te deja de pasar la policía. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Esto está plagado de poli. Hay controles por todos lados. Fíjense, allí hay fuego incluso. Madre mía, le están pegando fuego al barrio, niño. Que yo me cuelo, hombre. Al carajo la poli. ¿Cómo, niño? Madre mía, fíjense. Bueno, 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 que le están pegando fuego aquí al barrio. Esto está ardiendo, ¿eh? Este barrio está muy mal, ¿eh? Bueno, ahora parece que está la cosa un poco más tranquila, ¿vale? Pero los disturbios están fatal, ¿eh? Fíjense, ¿no ves cómo está aquí mi calle, loco? Madre mía, cómo está mi calle. Uf. Joder, tío, esto solo... ¿No ves cómo no podemos ni andar con el coche? Fíjate, ese tío está ahí intentando de abrir a la licorería para robarla. Madre mía, cómo está el barrio, tío. Bueno, qué desastre. Bueno, fíjense, todas las motos, todos los coches quemados. Madre mía, fíjense ahí, otro control de policía. Bueno, cómo está todo esto, ¿eh? Vamos con mucho cuidado incluso. Fíjense, están los SWAT y todo, ¿eh? Fíjense los SWAT y todo aquí, tío. Madre mía. No seré yo el que se ponga aquí a dar balazo, ¿eh? Bueno, vamos a meternos en la casa de mi compadre, ¿vale? Del socio, que vive por aquí. Vamos a meternos por aquí, que tiene que coger unas cositas, ¿vale? Porque vamos a ir a buscar... a lo que viene siendo el gobernador, ¿vale? Vamos allá por el gobernador porque esto no puede seguir así. Tenemos que secuestrar al gobernador. Tenemos que hacer algo con él para que pare con los disturbios, ¿vale? Para que pare con la poli, para que nos dejen tranquilos y para que no maten a más gente de nuestra banda. Joder, tío. Pero este tío, ¿qué estaba haciendo? Madre mía, qué talegazo ha pegado, ¿no? Por Dios. Bueno, ya me ha dado este hombre los explosivos, ¿vale? Que los ha estado preparando porque vamos a poner una bomba, ¿vale? Vamos a poner una bomba para parar el convoy que lleva al gobernador, ¿vale? Al gobernador, que es el tipo este que se ha estado viendo antes en la tele. Así que vamos que nos vamos. Ya vamos equipados. Vamos, tío.
Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, esto es Misión Imposible, ¿vale? Esto es un poquito ya fuera de lo normal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos dispuestos a morir, ¿vale? Esto ya es... Nos vamos a enfrentar contra el servicio secreto, ¿vale? Y contra el gobernador, ¿vale? Porque tengo que secuestrarlo sí o sí. Así que vámonos rápido para allá. Vamos que nos vamos. ¿Estáis preparados, no, gente? ¿Estáis preparados para la función? ¡Vámonos! Madre mía, ¿cómo va esto, no? Bueno, tenemos que llegar rápido hasta el sitio este donde está dando el meeting este gobernador. Ahí me estoy saltando todos los semáforos porque vamos de urgencia, ¿eh? Lo siento mucho, pero tenemos que saltarlo. Y lo que tenemos que hacer corriendo es llegar al observatorio porque allí se está dando este meeting y como se acabe se nos va y la hemos cagado, ¿vale? Yo de hecho voy a soltar a estos tres en un sitio clave por donde va a pasar el coche escolta que va a ser volado por los aires. Y ellos van a colocar el explosivo este que me ha dado, ¿vale? Me lo ha dado, pero al final lo van a colocar ellos. Así que ellos lo van a colocar, van a explosionar el coche. Y yo lo que voy a hacer es que me voy a hacer pasar por el chofer, ¿vale? Voy a intentar lo que es cargarme a esta gente que están de chofer del gobernador. Y así ya nos vamos vía libre todos juntos con el gobernador en su limusina. Eso es, vámonos rápido. Bueno, pues el punto es este, ¿vale? Ya hemos llegado, acabamos de llegar justo ahora. Así que esta gente se van a esconder aquí en los matorrales. Estos van a colocar el explosivo. Quieto ahí, se escuchan sirenas. Bueno, son las policías ahí liándolas. Que se entretengan con ese. ¿Ves cómo se ha saltado seguro algún control o algo? Y ya van detrás de él buscándolo a muerte. Así que nosotros tranquilitos, ¿eh? Tú no te bajes ni del coche, socio. Ahí, tranquilito. Uy, que este se va a bajar y la valía. Bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, así que nosotros vamos a lo nuestro. Venga ya, coloca el explosivo, socio. Pues ya está todo listo. Uy, casi me atropella ese coche, por Dios. Bombas implantadas, gente. Ya están estos ahí vigilando. El socio con sus dos hombres están vigilando. En cuanto que yo les pegue el toque y baje el coche escolta por ahí, lo van a volar en pedazos, ¿vale? Y nosotros lo vamos a ver, ¿vale? Así que vamos rápido. Vamos a subirnos porque se nos acaba el tiempo y tenemos que llegar hasta donde está la conferencia antes de que termine. Vamos rápido. Madre mía, esto es un tanque, ¿eh? Bueno, no quiero imaginarme cómo nos la vamos a hacer, ¿eh? Ah, se va a cagar el gobernador, se va a cagar, vaya. Tanto que se pone ahí por la televisión, ahora verás tú. Bueno, es por aquí. Vamos por aquí. Quieto, quieto, quieto ahí. Esto ya no me está gustando a mí, ¿ves tú? Un controlazo de policía. Madre mía, este coche está a mi nombre. No puedo pasar porque si lo dejo ahí voy a dar la vuelta. Bueno, gente, que voy a dar la vuelta, ¿vale? Voy a dar la vuelta que me he equivocado de camino. Vámonos, vámonos. El coche no lo podemos dejar ahí, ¿vale? Vamos a escondernos por aquí. Eso es, vamos a meternos por la montaña. Ahí está, no me niño esto como sube la montaña. Ahí está la limusina del presidente. Vamos a bajar con mucho cuidadito sin que nos vean. Cómo nos la hemos hecho, Madre mía, voy a esconder mi vehículo aquí en los matorrales para que no se vea. Vámonos. Aquí se va a quedar. Oye, este Hammer me gusta mucho, Esto es un pedazo de carro, niño. Madre mía. Bueno, ahora vamos a hacérnosla a lo Misión Imposible, ¿vale? Que me ve. Uy, casi que me ve, tío. Bueno, ese es uno de los escoltas del gobernador, ¿vale? Y va a ser el primero que nos vamos a cepillar, ¿vale? Nos lo vamos a quitar del medio y nos vamos a poner su traje, ¿vale? Así que vamos a ver si mira para allá. Vámonos, con mucho cuidadito. Vamos. Vale. No se da cuenta. Uy, cuánto ruido, por Dios. Quieto ahí en cuanto que mire. Ahí pone no fumar, ¿vale? Este va a ser tu último cigarro, tío. Este va a ser el que te va a matar. Vámonos. Lo desarmé. Quieto ahí. Bueno, ahora lo voy a coger rápido y me voy a poner su traje, ¿vale? Bueno, ya tenemos su traje. Ya nos hemos vestido. Ya vamos igual que el vestido. Ahora ya solo falta... De cargarnos a este, ¿vale? Solo falta de cargarnos a este porque el presidente está subiendo la limusina
Vamos ahí. ¡Oh! ¡Qué meco le he quitado! ¡Joder, qué meco que le he pegado, niño! Vamos a tener que quitar los cuerpos de aquí porque si no lo van a ver, ¿vale? Esperen un segundillo que lo quitamos rápido. Vamos a cogerlo. Asunto resuelto. Ya está todo listo, gente. Ahí hemos metido los dos cuerpos en el servicio y ya de aquí a que los encuentren, uno no tiene ropa y el otro tiene ropa. Así que cuando se despierten, que se den cariño, porque la ropa de uno de ellos la llevo yo. Fíjense qué guapo, si es que... Madre mía, si es que yo sirvo hasta para esto. Bueno, el caso que yo no sé qué vamos a hacer con este coche escolta, se va a quedar aquí aparcado, porque la verdad... Ya me inventaré algo aquí ahora para el gobernador. Aquí tenemos al gobernador. Ahora me voy a encargar yo de que este hombre se vaya, ¿vale? Compañero, mire, ya me encargo yo del gobernador, ¿vale? Puede usted marcharse con su coche ahí de primer coche escolta, ¿vale? Yo voy a hacer que me voy a encargar de llevarlo. Bueno, señor gobernador, suba. Suba en el coche, por favor. Vamos, socio. Bueno, aquí está el socio ya. Ya se ha subido con nosotros, madre mía. Uf, esto es al máximo, tío. Nos llevamos al gobernador secuestrado. Vámonos. ¿Cómo va, socio? Joder, el gobernador va con una cara, tío. Va cojonadísimo. Madre mía, cómo se me va el coche. Bueno, vamos rápido porque tenemos que salir pitando de aquí, ya que... ¡Uf! ¿Cómo se va esto, tío? ¡Aparta, hombre, aparta! ¡Oh, mira cómo suena! Suena como las ambulancias, tío. ¡Uh! ¡Tiene sirenas y todo! ¡Uf! ¡Hostia, loco! ¡Madre mía, qué pasada, ¿no? ¡Mira, tiene hasta luces, tío! ¡No lo sabía, eh! ¡Joder! ¡Qué pasote, tío, de limusín! Bueno, vamos, vamos, rápido, que tenemos que pirárnosla porque a este tío lo vamos a secuestrar, ¿vale? A ver qué va a pasar ahora. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, señor gobernador, eh? Ahora está usted ahí un poquito acojonado, ¿eh? Claro que sí. Aparten, aparten. ¿Ves cómo me gusta de ir con esta limusín? Mira, mira el telepizza. Telepizza, que te tiro la moto por ahí, ¿eh? Ay, por tu culpa, telepizza, la que se ha liado. Bueno, 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 qué pasada de limusina, tío. Qué pasote, tío. Bueno, nosotros la limusina la vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Vamos a dejar por aquí. Bueno, aquí la gasolinera no, porque sería ya súper cantoso. Pero la vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a parar nuestras sirenas, porque no es la que estamos liando. Y vamos a hacer una cosa, vamos a robarnos... Vamos a robarnos este coche, ¿vale? Ahí está. A tomar viento la farola. Ahí está. Vamos a esconder la limusina del gobernador. Y nadie la va a ver. Gobernador, ¿eh? Déjese de chorraditas, ¿eh? Déjese de chorraditas que le pegue un calambrito, ¿eh? Por Dios, ¿eh? Bueno, el gobernador va a obedecer, ¿vale? Ahí por la cuenta que le trae nos va a obedecer. Así que vámonos. Vamos a darle un poquito de prisa, ¿eh? Que vamos un poquito lentos, ¿eh? Ahí. A tomar viento. Adiós la ventanilla. Cómo me gusta a mí este coche. Este coche no me trae a mí muy buenos recuerdos porque se lo regalé a mi ex. Y la verdad que no me mola, ¿eh? Pero bueno, vamos a cogerlo. Y nos vamos, ¿eh? Ahora ya sí que nos vamos. Vamos a dirigirnos hacia nuestro barco. Vámonos rápido para allá, que lo llevamos allí, ¿eh? Bueno, yo espero que la nueva chica esta que me acabo de conocer no vea que llevo al gobernador secuestrado, porque si no va a pensar que a qué me dedico. Vámonos. Con tanto lío se me ha olvidado de decirle a toda esta gente que se vayan del barco, vamos a llamar. Bueno, vamos a dar la vuelta tranquilamente, ¿vale? Ahí vamos a hacer un poquito de tiempo para que la gente abandone el barco, ¿vale? Que recojan todo un poco porque aquello es un desmadre. Y nosotros mientras, pues, bajamos por aquí por la playita tranquilito y ya nos llevamos aquí al gobernador, a lo que es nuestro barco, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos con este hombre, a ver si cambia la ley, a ver si nos dice quién está detrás de todo esto, quién nos está investigando. Madre mía, ahí vemos el barco. Quieto ahí, que me la han acercado a la orilla y todo, para que se vaya todo el mundo, al carajo. Bueno, mira, la chica esta ya no está. Esta ya ha recogido, se ha ido con su madre, esa estará en su casa. Quieto ahí, vamos para aquí mismo. Mucho cuidadito. Este coche encima es robado, ¿eh? Quieto ahí, vamos a ponerlo aquí en una esquina, que no lo vea nadie.
Ya vamos, señor gobernador. Por favor, sígame. Venga, que no tenemos todo el día, ¿eh? Vamos rápido. Vamos, vamos, vamos. Venga, suban, suban. Una hora después. Aquí está ya este hombre sentado. Vamos a ver, caballero. Quiero una cosa muy sencilla, ¿vale? Esto es muy sencillo. Si me responde a todas las cosas bien, salimos bien. ¿Que no? Pues ya lo dejo a la elección de los demás, ¿vale? No sé si lo vamos a tirar a los tiburones, no sé si le vamos a cortar la cabeza, un brazo, una pierna. Ya eso no lo sé yo, ¿eh, caballero? Así que por favor dígame quién está detrás de todo esto. ¿Quién ha hecho los disturbios ahí en el barrio? ¿Quién la ha formado? Dímelo, pero todo. Pero todo, todo. Pero lo quiero saber ya, ¿eh? Venga, ya. Bueno, este tío nos quiere hablar, ¿vale? Este tío nos quiere hablar. Lo único que nos ha dicho ha sido de que hay una fiscal, ¿vale? La fiscal que estaba con él en la conferencia esta que ha dado en el meeting. Esa tía va detrás de nosotros, ¿vale? Esa tiene todas las pruebas sobre nosotros, así que a esa hay que eliminarla sí o sí. Pero lo que no sé es lo que vamos a hacer con este hombre. No sé qué vamos a hacer. Yo lo voy a dejar a vuestra elección, ¿vale? Y en el próximo capítulo ya haremos lo que sea con él. Así que ustedes en los comentarios me dejáis qué queréis que hagamos con él. Si lo torturamos, si lo cortamos un pedazo, si le volamos una pierna o si lo tiramos a los tiburones. Ustedes ya me lo decían en el próximo capítulo, ¿vale? Y nosotros vamos a ir dejando ya este capítulo por aquí. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis de apoyarlo, como siempre os digo, con un gran like. No olvidéis de suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo capítulo.